Hola, 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 hola. Bienvenidos a un apunte más, un apunte chamánico más. Es que ya es tarde, ya es noche, ya uno está cansado. Hoy les tengo una sorpresa. Primero, antes que nada, suscríbanse. Ya se la saben, tienen que darle aquí, campanita, sigan mis redes en Instagram, en Twitter con @GantuzLuis. Y en Facebook, en Luis Gantús y Apuntes Chamánicos, la página, ahí me pueden encontrar, ahí estamos dando todas las notas. Luego en la página hacemos unos en vivos ahí casuales bastante chidos, entonces pues éntrele, que la verdad puede que les guste. Y dos, recuerden que estamos haciendo el taller de proceso editorial, autoedición y autopublicación. Para que se animen, va a ser el 15 de julio, son el 15 de julio, el 15 de junio empieza, son 2 horas diarias, 14 horas en total, 2 horas diarias, 7 días, y vamos a recorrer todo ese camino tan interesante de la edición y de la autopublicación. Ahora, ¿qué van a ver el día de hoy? Ah, cuesta 1500 el taller, así que córranle, es cupo limitado, y ¿saben qué? Ya se han inscrito algunos, pero esos que se inscribieron ya, por confiados, por esta padre, cosa padre que están haciendo, los 10 primeros, les voy a mandar de mi cuenta y cargo mi libro de apuntes chamánicos, nada más porque se inscribieron rápido, confiaron. Los primeros 10 se van a llevar gratis el libro de apuntes chamánicos firmado por acá, su servilleta. Y bueno, ¿qué van a ver hoy? Hoy van a ver algo muy interesante, porque hace algún tiempo a mí me pedían y me pedían y me pedían que hablara sobre Editorial Vida. Una vez me hicieron una entrevista en un podcast y tuvo mucho éxito y ahí hablábamos de todo. Entonces, me han pedido tanto hablar del grupo Editorial Vida que pues he decidido. Realmente hice un video antes de que, cuando estaba todavía en un momento medio raro, apuntes chamánicos, antes de que llegara el Churumbel a ser mi productor. Hice un video que duraba 3 horas y salió en Facebook. Lo vio muchísima gente, pero me han pedido que lo ponga aquí en YouTube. Me han preguntado mucho sobre Editorial Vid, entonces, pues lo vamos a subir. Entonces, este apunte chamánico es ese video en Facebook. Si ya lo vieron, pues nada más denle like, digo, no les cuesta nada. Si no lo han visto, pues les aviso, son 3 horas, váyanlo viendo con calmita. Es como un Snyder Cut, pero pues de lo que fue Grupo Editorial Vid, el inicio del imperio, desde que era Edar, cómo empezaron y por qué, cómo se cayó ese imperio. Eso es lo más impresionante del caso. Pero bueno, los dejo con el video. Ya saben, lo único que tienen que hacer es cuidárselo, encerárselo. Bañárselo, cepillárselo el bigote, cuídenselo mucho, porque vale la pena. Disfruten el video, nos vemos la semana que entra. Ándele, ay no, adiós, bye. A esto súmenle lo de Eugenio. ¿Qué pasa con Eugenio? Cuando llega Sonia Batres, se da cuenta que Eugenio es una pinche laca. Les voy a confesar algo que ha sido un secreto durante muchísimos años, pero pues ya, ninguna de las personas involucradas están y Editorial Vid ya valió mal. Sonia Batres y yo nos hicimos muy cuates en esa época. Yo iba con una novia que tenía, Liz, ella había estudiado mercadotecnia y sabía perfectamente estadística y todo eso, y tenía una amiga llamada Gaby de la Garza, que era psicóloga. Platicando un día en el Taco Oído, en una taquería que estaba cerca del editorial ahí sobre Periférico, porque era donde nos veíamos, cabe aclarar, yo estaba vetadísimo en Vid. A mí no me podían ni ver en ningún evento de ellos. O sea, yo era la peste negra para la gente de Vid y tenían que destrozar algo. Entonces, para Sonia no podía en ese momento platicar conmigo, pero Sonia pidió que me contactaran por otros lados para platicar porque ella quería participar en la Conque, pero de una manera sana. Ahorita les cuento qué pasó el día que me paré en Vid, la cara de Fernando, puta, Fernando, el compadre de Manelik, que era un pinche rata de lo peor. Güey, imagínense cómo estaba el rollo con este Fernando. Era, se supone, el director. Le decían el manitas porque se la pasaba paseando por la editorial con las manos metidas en el bolsillo. No hacía ni madre ese güey. De repente, oye, Paquito, ¿qué les parece si de repente hacemos esto? Y Paco se voltea y dice, no, eso lo hicimos hace 2 años. Y de repente, bueno, este Fernando, una vez cuando se mandaban los cómics a Argentina,
se tenían que destrozar porque salía muy caro regresarlos. Estamos hablando de la mejor época de Vir, ¿no? O sea, finales de los 90, principios de los, de los 2000. En esa época Vir le iba de poca madre, pues tenía, vendía cómics en toda Latinoamérica. Pero en Argentina se mandaba todo el remanente y había el Parque Rivadavia, si no me equivoco, que es el Parque Rivadavia. O hay un parque muy famoso que además fui, no me acuerdo el nombre. Por ahí, si alguien de Argentina me está escuchando, que vea qué parque es, que está en Buenos Aires, donde se vendían muchos cómics y antigüedades y todo ese rollo. De hecho, ahí conseguí yo esta rareza. Este memín lo compré en Argentina. Imagínense para mí la sorpresa de ver un memín. Al rato se chupa el dedo. Un memín que se chupa el dedo en Argentina. Y dije, wow. Pero bueno, en ese parque empezaron, se vendían muchas cosas y se vendían cómics de Vid. Pero Vid empezó a distribuir en Argentina. Total que un día avisan de, oigan, ya vamos a destruir el material porque pues, ya pasó 6 meses, ya se distribuyó. Y el material se tenía que distribuir porque salía muy caro regresarlo a México. Y Fernando Centella dice, no, yo voy para allá. Y se va en chinga a Buenos Aires. Y todo, pues, ¿para qué? Si no, no, para checar la destrucción. A la semana de que se fue Fernando, aparece milagrosamente en el parque Rivadavia. El parque Rivadavia. Sí, gracias, Alfredo, gracias. En el parque Rivadavia, un chingo de material de vida. Así eran las tranzas. Otra, les cuento otra muy buena de Eugenio de la Parra, la FIL de Guadalajara. Papacito era jefe. Llega un día el pinche Eugenio muy feliz. No, hombre, en la FIL me fue de pelos, vendí de poca madre. Nunca se había vendido tanto en una feria de libro, esto, el otro. No, es que, pues, ¿cuánto vendiste? No, Paquito, vendí 80 mil pesos. No, en ese entonces era muy buena. Ah, muy bien, Eugenio, qué chingón, la verdad. A la media hora. Y digo porque en ese entonces la oficina de Paco eran estas como... Ay, ¿cómo se llama? De estas caballerizas. Entonces su oficina no tenía puerta. Y nosotros estábamos enfrente. Entonces vemos que entra el administrador Elizabeth. No sabía que la estábamos oyendo, pero Mauro y yo haciendo unos pendejos así. Dice, ay, Paco. Sí, cabrón. Vendí 80 mil pesos. ¿Pero sabes cuánto es su cuenta de gastos? 190 mil varos en hoteles, restaurantes, comida. Y el güey no se había parado en la FIL porque yo había ido ese año a la FIL a dar una plática o algo así. Güey, nunca se paró en la FIL. Bueno, Sonia ya sabía de estas tranzas. Lo tenía, pero no había forma. Total, que un día le ponen. Y esa trampa es que le dice Eugenio que se va a ir a un evento, creo que... Voy a decir un nombre por decirlo, ¿no? Se va a un evento a Sinaloa y lo empiezan a seguir. Y él dice, no, me voy a llevar este material, porque siempre había pérdidas. No mames, ¿cómo le robaban en los eventos al cabrón? Casi la mitad de lo que llevaban le robaban. Y entonces San Telmo... No, creo que sí era Rivadavia. Rivadavia era. San Telmo... Es la colonia. Pero bueno. Y lo empiezan a seguir. Y se dan cuenta que no se va, sino se va a Veracruz. A vender el material que se había llevado. Y como él podía sacar material sin explicarle a nadie, sin firmar nada, imagínense la cantidad de material que se robó este brother. Era cabrón el pedo. O sea, y si no se lo robó, yo no sé quién le reportaba. Porque en la editorial no reportaba. Entonces Sonia lo cacha y le dice a Manelik, oye, está pasando esto. Ya con las pruebas en la mano. Y no, pero es que Eugenio te está robando, cabrón. Me vale. No, Eugenio. Y no, Eugenio. Pero algo que le estaba contando. Resulta que en esas comidas que íbamos Sonia, Liz y yo, nos reuníamos para platicar sobre la Conque, un día sale de que hay un problema de ambiente muy fuerte en Vid. O sea, los empleados estaban muy descontentos. Y Liz le ofreció hacerle un estudio de ambiente de grupo. Y como no podíamos ni Liz ni yo pararnos, pues fue Gaby de la Garza, sí, la artista, estudió psicología, era muy amiga de Liz, y entonces Gaby, que era psicóloga, fue a hacerle las entrevistas. Y todavía las tengo. Y no, esas no las voy a dar a conocer, porque ahí sí tengo profesionalismo, pero les puedo decir que me enteré perfectamente cómo estaba el asunto ambiente.
el miedo que tenían, porque había gente que quería platicar mucho lo que pasaba en vida para protegerse. Y había gente que quería platicar poco. Pero nos tocó entrevistar a muchísima de esa gente. Y tenemos todo eso. Por eso muchas de las cosas que me sé, las platicaron en esas, y están grabadas. Yo no puedo usar esas grabaciones, pero las escuché. Sonia se acordará que hicimos ese estudio de ambiente. Lo que pasa es que pues, se manejó aquí, se le entregaron resultados, ella tomó las decisiones al respecto. Oigan, ¿ya cuánto tiempo llevamos? No sé, pero ya, ¡ay, güey, 1:30! Y todavía me falta toda la parte final y las preguntas. Híjole. ¿Quieren que le siga? ¿O le paramos y la semana que entra le seguimos? O sea, respondan rápido. Las primeras 10 respuestas que lleguen, si le seguimos, pues todavía le cuelga como por lo menos una hora. Entonces, necesito saber si le seguimos porque sí está... O sea, fíjense nada más todo lo que viene, ¿no? O sea, todo el rollo de Sonia Batres, los hijos de Manelik, los viajes a Europa, la deuda de Marvel cuando llega a Televisa, el timbre de Memín, lo que pasó con eso, el caso Sixto, el caso Rubén Lara, la quiebra, Camite y sus preguntas. Y en eso tengo que hablarles del caso Mad, el caso Tina, que es uno de Manelik, de Sixto, el 50 aniversario, lo que pasa en el 50 aniversario, y Memín. O sea, imagínense todo lo que falta. Entonces, a ver, ¿qué dicen? Síguele, síguele. No sé, ¿por qué son tan chismosos, chingado? Síguele, seguimos, síguele, que siga. La verdad es que yo no soy, déjenlo en continuada para generar suspenso. Sí debería ser eso. Porque la verdad es que yo no sé si luego hacer un... Pero veo que están todos repicados. Yo no sé si es un... Sí, es demasiado, pero bueno. A las 2 horas vuelvo a preguntar. A ver cómo vamos. Síguele, aunque ya no... Ah, yo son los forasteros. No, son mis cuates. Ah, no, pero es hasta las 8. Tenemos tiempo. 8:30 y nunca empiezan a tiempo. Hugo Estrada, nunca había durado tanto tiempo en un live. Pues sí, todavía me faltan algunas cosas que contar y contar todas las preguntas. Porque además se me están olvidando. Estoy seguro que un chingo. Luego me acuerdo de cosas de Numaomis, acuérdense de esto. Sí, estaba muy cabrón. La trans en beat fue muy densa. Sí, somos rechismosos, ya lo sé. Todavía es de noche, dice Leonardo Martínez, el Jabo que le siga, Samuel Ruiz que le siga, Alfredo que le siga, Manuel también, dale, Samuel Ruiz, Ronnie Medellín, un saludo Ronnie, Leonardo Martínez, mira, ¿cómo hay gente que quiero aquí? John Showman, mi esposa dice que le socas. No le gustan los cómics, pues dice que está bueno, puede ser un chismazazo. Esto está mejor que Ventaneando. Bueno, vamos a seguirle. Ya de aquí nos pasamos a los forasteros. Pues sí, ahí me los saludan. Ay, bueno. Ay, lo que es verdad, está bien picado. Entonces, Sonia ya estaba en pleno ejercicio de sus funciones y le empezó a negar. Déjenme aclararles una cosa. La editorial era la caja chica de Manelik. Esa caja le pagaba sus viajes a Europa, le pagó toda la educación a Londra de la Parra, a Manelik de la Parra. De la editorial salió... Toda la carrera de Manelik ha sido pagada. La película que hizo con Camille, las apariciones en Televisa. El Manelik cambiaba las regalías que le paga Televisa por retransmitir las novelas de su mamá. Cambiaba por favores. Ni sabe por qué Alondra tocó en el Bicentenario. Luego les digo, nada más les digo, Alondra la han corrido de varias orquestas. La orquesta de San Luis Potosí la corrieron de ahí, no la querían los músicos, porque no es. Pero bueno, la verdad es que a Londres no me echó nada, no le echó nada al medio, cada quien su pedo, ella sigue su carrera y como la. Lo que sí tengo que decir es que su carrera, todo eso, salió del editorial. Iban por una lana cada mes
Mane de la Parra, yo, a mí me tocó ver al pinche güerito ahí echando la madre con nosotros. O sea, iban por una lana y se pagaban los viajes. A una de las esposas de Malik se le puso una academia de danza con la lana del editorial. Y entonces, Carlos Delgado, preguntas al final, por favor, si no me voy a alargar más, te lo juro que está muy cabrón. Y si me voy con las preguntas, nos van. Preguntas al final. Pero en ese entonces ya empezaba a haber problemas. Sonia le cortó un poco el dinero. Es cuando la editorial vuelve a levantar, es cuando empiezan a publicar buenos libros a muy buen costo, como que se recuperan. Estamos hablando de finales de 99, 2000 son los años que estuvo ahí. Pero obviamente Manelín no le gustaba porque le negaban el dinero, le negaban dinero para sus gastos y le empezaron a controlar mucho el dinero. ¿Por qué sé todo esto también? Pues porque mi compadre, su novia, trabajaba, era la secretaria de Manelik y nos contaba todo en las brancachelas que grabábamos en su casa. Entonces, en aquel entonces, pues, por eso digo, ahora ya puedo decir muchas cosas porque ya sé que los involucrados ya no tienen nada que ver con este güey. Pero fueron tranzas y tranzas y tranzas las que ya me iré acordando, porque también es muy difícil. Una de las tranzas más comunes, la tranza que todo el mundo se enteró, fue lo de la muerte de Superman. ¿Cuál era esa tranza? Que hubo más de 30 ediciones de la muerte de Superman. Se han contado 12 o 14, no, hubo más de 30. Lo que pasa es que la primera, por eso decía, Manelín cometió el error de nada más poner 40,000 ejemplares. Cuando se agotan en 24 horas, tiene que pedir autorización para hacer una segunda edición, porque él había reportado 40,000. Le valía pito. Cuando se vio el éxito, es cuando reporte. Y de la segunda edición hubo por lo menos unas 6 ediciones. Y de la tercera, otras 4. Y así, no se reportaban esas ediciones. Como no se reportaban los verdaderos números de venta que tenía Batman y que tenía Superman. Pero en aquel entonces, Janet Kahn era muy amiga de Manelik. Muy amiga. Les contaba de este cuate que trabajaba en toda esta parte de administración de materiales. Llegó a director del área de ventas internacional y mandó la chingada a Manelik. Le dijo, si no me pagas, no te mando. Y es cuando empieza a valer madre. Es la época del manga. Yo alguna vez me encontré a Manelik buscando cómics que le recomendaba a su hijo. Lo que le gustaba a Manepo. ¿Por qué se publicó Primortals? Todo lo de Tecno Comics en Estados Unidos creo que duró un año. Y aquí publicaron todo cuando había millones de esas historietas. Porque al hijo le gustaba. Todo lo que le gustaba al hijo se publicaba. Todo lo que le gustaba. Que a Manelik dice, no, esto. Y si a Manelik le gustaba algo, todo le decía, no, sí. En vez de preguntarle a Paco, le preguntaba a Enrique Espinosa de los Monteros y a Eugenio Leopardo. Entonces, empieza a haber fracasos en Vid. Pero la revista Simpson y eso vendían muchísimo. Simpson le salva el culo a la editorial, porque ya para el 97, 98 ya había pedos económicos. Pero es uno de los primeros grandes salvamentos que tiene la editorial. El problema es que también tenía Marvel, y Marvel funciona en Vid durante un tiempo. ¿Por qué? Porque Marvel era un desmadre. Hasta que se estructura a principios del 2000 y se empieza a volver algo más serio. En el 97, nosotros en Editorial Tucán pugnamos por Marvel. Me acuerdo porque yo le dije cuál era. Víctor Fernández y yo hicimos la programación. Luego esa programación tal cual la hizo Vid. Durante 2 años se robó nuestra programación por medio de Gustavo Martínez. Víctor le contó a Gustavo y Gustavo Faix le dijo a Jesús Giloguín. Entonces él agarró, hizo la publicación de Marvel como nosotros la habíamos planeado. Pero bueno, pues ni modo. En ese entonces, en lo que negociaba Jaime Flores para tener Marvel, pues se adelantó Vid. Fue directo a Nueva York y ahí cerró el trato. Y entonces, cuando empieza Marvel, pues todavía no un desmadre de licencias. Fue cuando se publicaba aquí y se dejó de publicar. Y entonces Manelik hizo y deshizo con Marvel. Pero a principios del 2000, el contrato se vencía creo que para el 2004, 2005, no anda así.
ya no quería más la editorial. Les debía muchísimo dinero. Y no le cuadraban los números. Obviamente a nadie le cuadraban. Mientras estuvo Sonia, parece que los números cuadraron y Paco mantuvo bastante bien la. Pero cuando se fue Sonia alrededor del 2000-2001, pa' pura madre, ¿eh? O sea, no levantó. Fue la época en que más dinero se chingó Manelín de Editorial. Pero impresionante la cantidad de dinero. Sus viajes a Europa duraban 3 meses y nada más hablaba, me depositas por favor otros $10,000 y los tenías que depositar. Y salían de la editorial. Por eso otro, no era que no vendiera, sí vendía. Y estábamos hablando de que en esa época ya tenían un chingo de manga y el manga vendía cabrón. O sea, por eso no se explica bien cómo vale madre Vid. Pero fue porque Manelik la usó de caja chica y le sacó dinero. Te van a decir siempre que no se vendía. Y claro que se vendía, eso se lo puedes preguntar a cualquiera. Pero pues así, la deuda de Marvel hace que Televisa se ponga listo. Y es cuando en 2005 Televisa le empieza a quitar la licencia que más vendía, la licencia de Marvel, en ese entonces, que ya traía un desmadre de publicación. Les digo que ya no les daban material, entonces solo les daban material que ya pagaban. ¿Pero qué creen que hizo? Este es maravilloso. ¿Saben qué hizo el señor Manelín de la Parra cuando? Primero, ¿saben cuándo se entera que le habían quitado Marvel? Cuando ve el número uno del Hombre Araña. El señor se enteró que Marvel le pertenecía a Televisa cuando ve el número uno del Hombre Araña. Y decide, una decisión muy ejecutiva y muy pensada, irse a Londres. Y en Londres, para discutir con Marvel. Y estuvo casi 2 meses discutiendo. Claro, mientras tanto Televisa siguió, empezó a publicar todos los números de Marvel. Ya tenía un contrato a 3 años o a 5 años, un rollo así. Así que, pues, se chingaron. Y Vid se queda sin Marvel. Y de ahí empieza a ver. Tomen en cuenta que en ese entonces ya DC ya le había pasado esto que les cuento y ya no les daba material si no lo pagaban. Y ya tenían los japoneses también, porque los japoneses, si no pagan, no te dan ni madre. Ya le debía lana a los japoneses. Le quedó a deber una cantidad de dinero a DC estúpida, pero brutal. Marvel ya no lo tenía. Pero vino algo que le dio el último respiro. El último estertor de vida se da en el 2005, poquito después de que Televisa les quite eso. El timbre de Memín Pinkin. El famoso escándalo del timbre. Todavía el día que se canceló el timbre, Manelik y Sixto hasta se vieron y se saludaron. Imagínense que en ese momento Manelik manda hacer una reedición del número uno y se vendieron 1 millón de ejemplares de Memín Pinkin. Del madrazo que fue. Con ese dinero, en vez de pagar, con ese dinero podían haber rescatado la editorial y ahorita todavía habría mucho material. Pero ese momento, adivinen quién se quedó con toda esa lana. Y poco a poco lo empezó a dejar. Eso lo sé porque el caso Sixto se puso bien. Hay algo, hasta que vino la quiebra. Fueron cortando a los empleados. A mí me tocó hablar con varios de ellos. Y a todos ellos les decían, mira, brother, te vamos a dar $20,000. Oye, pero no mames, yo he trabajado aquí 20 años. Me vale madre. O aceptas esto o no te damos ni madre y vete a conciliación. Esta empresa va a quebrar. Y a ver quién te paga. Pues todos les fueron aceptando la pinche liquidación pitera que les dieron. Y así fueron tronando a todos. Por lo menos los que platicaron conmigo, así les fue. No les dieron ni madres de liquidación. Y en esa época ya estaba de director, el que ahora es director de Camite, Lara. Y hace, a él consigue que su liquidación sea en las tiendas de Vid, o no sé cómo negoció eso, la verdad, no sé, ni me interesa. Miguel Ángel Lara es el que en esos entonces, él cumplió las órdenes de Manelik y dijo, cancela a todos a la chingada. Se quedaron unos cuantos empleados. ¿Cuál es la última gracia de Manelik? Antes de que pasemos a los diferentes casos y por qué el señor, porque hay casos bien interesantes, destrozó todo el acervo. El señor mandó destruir todo el acervo de originales del grupo. Se escanearon
y se destruyeron. Hay ahorita un mercado negro de algunos que se filtraron, que hay gente que se quedó con originales. Yo me acuerdo que en ese cambio de vida había originales tirados en el piso, cosas que yo recogí, que algunos también recogieron. Las portadas más significativas se perdieron. Tengo conocimiento más o menos de por dónde andan algunos o quién tiene algunos, pero hay un mercado negro ahorita, hay pocas portadas de Memina, hay pocas portadas de Lágrimas y Risas, quien las tiene no las va a soltar, pero todo el acervo, por ejemplo, originales del Pantera, originales de La Bestia Roja, originales de Ayúdame, Doctora Corazón, originales de... Adiós, los minis, adiós, se destruyeron una muy buena cantidad de sus materiales. Lo que hay ahorita es en el mercado negro, y esto va a destruir totalmente la historia de Beat, porque todo ese material está en discos duros, y alguno de esos discos duros se llega a chingar, valió madre la historia de esa. ¿Se puede volver a publicar? Pues sí, quién sabe, quién, me imagino que Manuel tendrá esos discos duros. Yo les cuento también que había tres libros, tres colecciones, la roja, la verde y la azul. Una era la de la familia de la Parra. Siempre se tenían que empastar tres colecciones, tres números, o sea, se sacaban tres números de cada ejemplar, no, tres ejemplares de cada número, y se empastaban, uno en verde, otro en rojo y otro en azul. Uno de ellos, no sé exactamente los colores, pero la verde era para consulta, o sea, quien necesitaba consultar, que luego había investigaciones, bueno, sí, se vino la verde. La azul era la consulta de la editorial. Y la roja era la personal de los de la Parra. Y creo que por ahí está la colección de Yolanda todavía, en alguno de los hijos. Porque, bueno, todavía hizo una serie de historias. Pero, bueno, se destruyó todo ese material. Hay casos, por ejemplo, uno de ellos, en el 2006, Sixto Valencia quiso publicar Tina. Le pidieron en CITEM que publicara Tina, que era una historia de una niña y su pandilla. Las ideas eran de Mónica Valencia, pero un día le hablan de CITEM y dijo, no, es que Vid no quiere que le haga la competencia con Vid y nos está bloqueando, entonces pues no podemos meternos ahorita en broncas con uno de nuestros clientes. Y se canceló esa historia. Esa es otra de las veces que... El pedo entre Manelik y Sixto, pues, está muy cabrón. Empieza en la época en donde Sixto de repente en Vid, en Edar, hacían chingaderas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, un día no le quisieron pagar unas ilustraciones. Y pues él no era dejado. Y les puso una demanda. Y en esa demanda se enteraron los de la Parra. Y le habla a Guillermo. Y dice, oye, mi cabrón, ¿cómo que me demandaste? Pues sí, no me han pagado esto. Pues ¿cuántos te deben? No, pues tanto. A ver, ven, toma, quédate, vale, pasa la caja, que te lo paguen y deja de estar chingando, me quites tu demanda. Ándale, está bueno. Y si va Sixto. Así se arreglaban mucho las cosas. Por eso les platicaba un poco lo que sucedía con Guillermo y los Flores. O sea, con todo y todo, Guillermo, a pesar de eso, como que le tenían respeto a Toño Gutiérrez, con todo y las chingaderas que le hicieron, se lo llevaban de viaje, se fueron de crucero, mil cosas. O sea, eran culeros, pero no tanto. A diferencia, por ejemplo, de pues, el señor Don Manny, ¿verdad? Casos con Fantomas, que una vez se lo dijo a Rubén Lara. Esto me lo dijo Rubén Lara. Por eso digo, lo que estoy diciendo es lo que sé, lo que a mí me dijeron. Lo que yo sé de gente que estuvo ahí. A Rubén Lara, Manelik de la Parra le dijo, yo no voy a publicar Fantomas para no pagarte regalías. Así. ¿Y qué crees? No voy a dejar de registrar el título de Fantomas para que nadie más lo use. Porque Fantomas no se ha vuelto a publicar, siendo una de las historietas más populares en México. Ahí tienen la razón. A Sixto, cuando pasa lo del último caso de Memín, Sixto mete una... Cuando registra la marca, Sixto mete una... Le mete una controversia. No, pues ¿cómo tienes la marca? Les voy a contar porque esta es una historia real que a mí me tocó vivir y yo estuve ahí. A Sixto lo citan en la de derechos de autor a un careo con los abogados porque, porque había registrado la marca de Memín. Yo ya en ese entonces estaba trabajando ya con Sixto y una amiga mía, Lupita Vera, que es una gran abogada de derechos de autor, le pedí que nos acompañara y que llevara el caso. Pero yo me preparé. Y entonces cuando llegamos a ese careo, estaba el abogado de los de la Parra,
estaba Miguel Ángel Lara, que ahora es director de Camite, y llegamos Sixto, Lupita y yo. Pero yo con una caja llena de cómics, de Memín, y libros. Y entonces empezaron, es que doña Yolanda creó el personaje. No. ¿Estás hablando del de 1962? No, Yolanda ya lo había creado antes. Bueno, entonces eso hay que discutirlo. Esto es en el careo. Lupita me llevó precisamente para eso. Digo, es que eso hay que discutirlo. ¿Por qué? Mira, aquí en este número aparece que en 1942 fue creado Memín Pingüín y el único crédito que aparece es el de Alberto Cabrera. Escribí en este libro lo que les contesté. Dice, en el 1, el primero que sale en Almas de Niño es Alberto Cabrera. Podrán decir que le quitaron el crédito. Me parece muy extraño porque en el número 1691 de Pepín, donde sale el crédito, es el más cercano que tengo al número 1, pero luego en una edición que hizo Rubén Eduardo Soto, el Metiche, compruebo que la primera aparición de Memín está atribuida a Alberto Cabrera. Entonces, pues ellos peleaban que Yolanda era la creadora. Dije, no. Aquí está nada más el crédito de Cabrera. El crédito de Yolanda aparece hasta 1945. Curiosamente, y les muestro una biografía que ellos publicaron de Yolanda, ellos le atribuyen a Yolanda que empieza a trabajar en 1945 en Pepín, es cuando crea Memín. Memín se crea en 1942. Yo se los llevo. Dice, sí, pero ahorita no se llamaba Memín. Le digo, no, mira. Y le volteo la página. Le digo, mira, aquí le están diciendo, presente, soy Guillermo Pingüín. Mis amigos me dicen Memín Pingüín. Entonces todo ese rollo de que le llaman Pingüín por Guillermo de la Parra y que era un pingo, no es cierto. Le digo, no se puede comprobar que no lo creó, pues no pueden comprobar que lo creó. Y los datos que se tienen es que hasta 1945 Yolanda se acercó y curiosamente es cuando empiezan a aparecer sus créditos en Almas de Niño. Entonces, Memín Pingüín en realidad lo creó Alberto Cabrera y lo escribe Yolanda, ¿por qué? Porque ella escribió Almas de Barro y todo eso. Y trabajaba en Pepín y era la que dirigía, era la directora de arte, la que manejaba los argumentos y a los dibujantes en Pepín, tenía ese puesto. Entonces, pues ahí se demuestra. Y esto se lo planteó en la Comisión Nacional de Derechos de Autor, se lo planteó a los abogados de la Parra. Entonces dice, ¿quieres discutir sobre el Memín Pingüín de 1942? Pues te la pelas porque ese hay maneras de demostrar que Yolanda, si no me vas a decir, si no hay manera de demostrar que no lo creó, no tienes manera de demostrar que lo creó. Dice, si quieres hablar del de 1962, que es el que yacen Yolanda y Sixto, tienen la misma autoría porque es el dibujante y la escritora. Entonces, ¿cuál es la situación real de Memín? Pues la situación real es que la imagen le pertenece a la familia de Sixto, a los herederos de Sixto, la cual otra vez Manelik se las quiere chingar. No sé para qué, porque ya no puedo usar esa imagen. Memín ahorita ya tiene un pedo de racismo y de que su imagen está cabrón. O sea, ya no puedes usar esa imagen. Memín ya es nostalgia, pero bueno. ¿Por qué? Porque Manelik es mala entraña. En el juicio, cuando le dieron la razón a Sixto, cuando le dijeron tienes que pagarle tanto, y era alrededor de, en ese entonces, como 900 mil pesos, Manelik dijo, no te voy a pagar ni madres, me voy a esperar. Dice, y voy a seguir apelando, y peleen lo que quieran, no me importa gastar dinero con tal de no darte un peso a ti, maldito anciano. Eso le dijo Manelik a Sixto. Y luego se la peló, ya con la marca. Cuando pasa esto, obviamente ellos no esperaban que llegara Sixto en primera, con una muy buena abogada de derechos de autor, que es Lupita, y segundo, con toda una investigación hecha de por qué Yolanda no podía pedir una autoría previa. Pues el abogado dijo, no mames, nos tienen unos chingados. Entonces, resulta que Yolanda y cuando se muere, le deja todo a Guillermo. Y Guillermo de la Parra, cuando fallece, por ahí del 2008, ahí ya, era, ya se murió el abuelo, maten a su perro. Ahí fue cuando Manelik ya desfalcó la editorial, tronó a todo. Ay, güey, se me fue mi encendedor, permítame. Si no, ¿con qué me estoy? Prende mi cigarro. Desfalca la editorial, ahí le valió madre. Pero cuando llega esa petición, que es cuando llega lo de la marca, pues decide pelear. Pero Guillermo de la Parra había heredado a los 5 hijos. Entonces, para tomar la decisión de qué pedo con Memín,
se juntan los cinco hijos. Y esto nos enteramos por uno de los abogados. Cristal, Hidar, Tonatiuh y Emoe le dicen a Manrique, güey, págale a Sixto, cabrón, quítate ya de ese pedo. Lleva años. Y le dice, a nosotros no, nada más que le vamos a tener que pagar entre todos. En ese entonces eran como 1,300,000. Que para ser honestos, no es tanto para lo que cobró Manelik o lo que tiene el hijo. No es tanto. Y para Sixto le hubiera dado una tranquilidad toda su vejez de poca madre. Gracias a Dios la tuvo. Pero por otras razones, no por lo que este hijo de la chingada hizo. Y le dijeron, güey, págale a Sixto. No, pues este tenemos que pagar entre todos. No, cabrón, le dijeron los hermanos. Tú puedes, tú puedes... tú has usufructuado todo el tiempo a Maneli, a Memín y todo lo de la editorial. Nosotros nos has dado un pedo, así que es tu pedo, cabrón, págale así. Y entonces Maneli dijo, me voy a esperar a que se muera. Y fue lo que hizo. Nunca le pagó a Sixto. Cuando vino, nunca le pagó las regalías que le tenía que haber pagado por lo del Memín, del escándalo del timbre. Volvió a sacar la edición, volvió a vender cosas, nunca le pagó. Y dice, demándame, me vale madre. Ese tipo, así se las gastaba Manelik. Les voy a leer, porque aparte me encanta esta anécdota, la verdad la disfruto mucho. En el 50 aniversario de Vid, que es maravilloso, la verdad es maravilloso esto. Esto viene tomado del libro de Sixto, es una anécdota tal cual me la contó, yo la traduje. En el libro podrán encontrar que hay textos que son de investigación y hay textos que tienen... digitalizamos la letra de Sixto, miren, es la letra con la que escribía Sixto, y esa, y con eso escribimos sus anécdotas, que son cuestiones que pues no se pueden, no están comprobadas o no tienen un sustento más que la anécdota misma que contaba el autor. El 50 aniversario de Vid, en diciembre del 2005, tuve una junta de veniencia en derechos de autor al respecto de mi demanda contra Editorial Vid por los derechos de Memín Pinguín. Por ahí alguien me pregunta, la pregunta más común es, ¿pingüino o pingüín? La verdad, las dos se mandaron a Colombia. De hecho, el problema con Memín empieza porque mandaron originales a Colombia y se perdieron 4 o 6 páginas y las calcaron. Y Sixto, no quisieron pagarle a Sixto que las volviera a hacer y las calcaron. Y ahí empieza todo el pedo. Por no pagar 6 pinches páginas fue todo este desmadre de años con un dibujante que le dio mucho y no le van ya. Seguimos. Estaban presentes por parte de la editorial sus abogados junto con Miguel Ángel Lara y Carlo Angie Núñez. Yo me presenté solo, como era mi costumbre. Eso hacía Sixto, estaba muy mal, tenía que ir con sus abogados. Pero bueno, como ya había ganado ese caso, no era necesario andar jalando abogados. El caso es que al terminar la junta, pues yo ya me llevaba bien con los abogados de Vid y se dio esta plática. ¿Qué pasó, Sixto? ¿No te invitaron a la fiesta de aniversario? Y dice, uy, sí, con lo que me quiere tu patrón, pues deberías de ir, quiera o no, eres de los importantes de ese editorial. Pues sí, pero ya ves cómo es aquel. Además, no sé ni dónde es. Es allá por San Fernando de Tlalpan. Pero ¿a poco sí irías? Ah, chis. ¿Y por qué no? Pues por lo menos a saludar a los cuates. Ah, pues si quieres, nosotros vamos para allá y te llevamos. Ya vas. Y como no quiere, como que no quiere la cosa, ahí iba yo con los abogados a la pachanga. Cuando llegamos, el ambiente se puso tenso. Era obvio que nadie esperaba que yo llegara. No había pasado de la primera mesa cuando vi que Manelik se acercaba hacia mí con cara de muy pocos amigos y que me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién te invitó? Sixto, yo le contesté, nadie, nomás pasaba por aquí y quise saludar a los cuates. Dice, ¿qué te pasa? Si hoy tuviste esa junta por la demanda y aún así te atreves a presentarte aquí. Ah, bueno, eso es otra cosa. Yo vengo a ver a los amigos con los que trabajé tantos años en la editorial y pues ya que los reuniste... Manelik literalmente se puso rojo de coraje. Hasta pensé que me iba a soltar un golpe. En ese momento se acercó Jorge Velasco y dijo, Sixto, qué gusto, ya estamos completos. Ya llegó uno de los pilares de esta editorial. Y pues ya nomás alcancé a decirle a Manelik que pues, ya que me estaban invitando, nomás como, ¿cómo? Y me voy. De pronto Jorge me lleva a la mesa en donde estaban Guillermo de la Parra con Antonio Gutiérrez. Al verme ambos me saludan muy amables. De hecho Guillermo me preguntó, ¿por qué llegas tan tarde? Le dije que su hijo no me avisó y solo me contestó, ya sabes cómo es ese Manny, no le hagas caso. Y pues que me siento con ellos, la mesa de honor, obviamente.
Manelik solo bufaba. Y pues que no le, pues para que no le hiciera daño la comida, me pasé a la mesa de aladito con Héctor de Negri. Y pues como soy hombre de palabra, poco después de la comida me salí. No sin antes ver un video sobre la historia de la editorial y que Tonatiuh de la Parra me presentara como parte importante de la misma. Ya cuando me estaba yendo, que se acerca a mí Alondra de la Parra para despedirse. Linda como siempre, y pues me dio harto gusto ver a tan buenos amigos y compañeros de aventuras en esa casa editorial que tan gratos recuerdos me dejó, exceptuando a ya saben quién. Esta es la historia del 50 aniversario de Vid, que celebró, que se fue. Pero bueno, esas han sido más o menos las historias. ¿Qué hizo este hombre? Pues esperó que muriera Sixto. ¿Cómo tronó ese editorial? Pues por los manejos de alguien que no sabía, por alguien que se creyó. Lo que hizo, sus negocios de... Él es muy fan de Cauduro, le compraba del pintor y le compraba obra y obra y obra y obra. Tiene pinturas originales y todo. Siempre un bon vivant, siempre alguien que ha viajado mucho y sabe de quesos, de vino. Pero destrozó uno de los imperios editoriales más importantes del mundo. Ahorita que hay un montón de editoriales que se están recuperando toda la historia, mucha de la historia de Editorial Vid está perdida. Si no se tienen las colecciones completas, va a ser imposible volver a publicar eso. Pues todo está en discos duros, quién sabe en qué manos. Algunas historias completas, colecciones completas, toda la historia, una buena parte de la historia de la editorial está perdida y no se va a recuperar. Desafortunadamente, eso lo decidió un junior, destrozó el imperio que formaron Guillermo y Yolanda. ¿Por qué? Porque nunca, siempre se creyó un genio y acabó siendo un perfecto imbécil. Por eso es una de las razones. Él sí es una de las razones más fuertes del por qué valió madre la historia de México. Al no tener un editorial que se una empresa que arropara a los nuevos creadores, que sacara nuevos productos. Podemos hablar de Gea, podemos hablar de Tucán. En aquel entonces la más fuerte era Vid, Gea le hacía mucho la competencia y pues Novaro había tronado. Para los jóvenes era tal vez la opción. Decidió irse por la licencia gringa, se dejó de apoyar, algunas cosas se hicieron también. Por ahí se publicaron algunas cosas nacionales que valió madre, pero esa es otra historia. Por eso es que tronó Vid. Y ahora sí. A partir de este momento voy a contestar preguntas. Son 2:05. Si no hay preguntas, pues ya con esto damos por terminado. Pero ya llegó la primera. Mónica no puede seguir con la demanda. Sí, la están apoyando Lupita y el esposo de Lupita, que son grandes abogados, la están apoyando. Es complicado, es costoso. Y pues vamos a tratar de seguirle. Pero más bien es para defender la propiedad y la autoría de la imagen de Mimi. Acuérdense que el nombre lo tiene Manelik de la Parra registrado, porque ese le pertenece a Yolanda. No se puede publicar Memín con la imagen que tiene. En primera, porque ya no se puede. O sea, en estos tiempos, en estas épocas, pues ya no. Y bueno, pues desafortunadamente seguirá con tal de que no se pierda el legado de Sixto. Sí puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, Sixto se fue con la satisfacción de tener la propiedad del personaje que dibujó. Él se fue sabiendo que la marca le pertenecía, él se fue con la biografía, con un libro que se hizo de su vida, que también era un sueño, se fue contento, gracias a que se pudo trabajar sus últimos años. Por la charla, yo sabía otras muchas, no. Le ha caído el karma a Manelik por lo que hizo con el legado de su familia, pues valió pito. O sea, el señor no sé si le cae el karma, yo creo que le vale madre. Simplemente nunca le importó la editorial, solo era un capricho de un niño. Se supone que Vid lo hereda después su hijo y es el que cuenta con el acervo digital histórico. No sé cómo está la herencia, ahí sí no tengo esa información. Si lo tiene el hijo o si lo tiene Alondra, tampoco creo que a ellos les interese mucho. Ellos están en sus carreras artísticas, no creo que lo vayan a... Debería de regresar Tucán. Creo que Tucán sigue publicando cosas de manualidades, pero no estoy seguro, la verdad. ¿Qué pasó con Camito? Sigue publicando. Yo he visto, hay algunas cosas. Me pidieron hace poco una opinión sobre Sin City y se las mandé.
Llegaba a platicar con Miguel Ángel Lara y bueno, pues él era un empleado, no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que hizo, pero pues así es este negocio, él tenía que acatar órdenes y pues cada quien ve por su santo. Hablarás de cómo tronó Egea. Egea la conozco menos, pero, o sea, me tocó vivirlo muy de cerca. Egea simplemente, pues broncas de ya también de los hijos, las revistas... Ahí sí fue porque se aferraron a un modelo editorial que fue valiendo madre y que poco a poco fue dejando menos dinero. Y la gente que, muchos de la familia, cada quien fumó su editorial. O sea, se salen Jaime, por ejemplo, Jaime era el que manejaba Parchís, manejaba muchas de las revistas infantiles o juveniles de Egea, Germán. Cuando salen Jaime y Germán, pues también se va parte de la editorial. Son cosas que fueron sucediendo y en los 90 poco a poco, pues eran primos, pero poco a poco empezaron a valer madre. ¿Algún proyecto que pudiera salvar Evid? Pues estamos en esas manos. La verdad es que es muy complicado. Salvar algo de Evid es complicado. Yo creo que muchas de esas historias pues van a valer queso y habrá que ver cómo están los derechos, los herederos. ¿Qué propiedades intelectuales le quedan exactamente a Manelik? ¿Te ha entendido que todo lo de su mamá? Lágrimas y Risas, Memín Pinguín, todo lo que escribió su mamá, y tiene registrado Fantomas y no sé qué otros títulos, pero sé que Fantomas los tiene registrado ante el INPI. ¿Por qué no hubo continuidad de la historieta mexicana? ¿Qué pasó con Egea y los Flores? Fíjate que Jaime Flores sí intentó apoyar la historieta joven, la historieta mexicana, pero ahí sí fue, es otra historia, le hemos platicado lo que pasó con Tucán Manga. Yo cuando trabajé con él tratamos de sacar Hellboy, fracasó. Tengo una suerte para adelantarme a mis tiempos, bien chingona. Sacamos Hellboy en el 97 y le fue muy mal. Y pues valió madre. ¿Editorial Viv mutó a Camite? No, se quedaron con las licencias porque pues tenían el contacto directo. Algunas licencias de las que publicó, pero ya DC y Marvel no se las dieron a nadie que tuviera que ver. Es más, está vetado cualquier cosa que tenga que ver con Viv. ¿Cómo manejaban la cronología de los cómics de superhéroes? Antes era un poquito más sencillo, luego cuando empezaron, o sea, porque tú te ibas por número. Y lo que hacías en Batman, por ejemplo, era mezclar las sagas de un mes, o sea, las que salían en julio, así. Pero teníamos 2 años de atraso, entonces la verdad es que no era complicado. Se volvió un pedo cuando llega la muerte de Superman y entonces hay una continuidad, hay dos continuidades, la que traías desde antes de la muerte, pero no te podías esperar hasta que llegara la historia de la muerte porque ibas a perder el mercado. Entonces se saca la muerte, se empieza a contar esa historia y queda mucha historia de Superman ahí medio sin contar. Incluso el equipo se dejaba de vender, ya nadie le interesaba lo que había pasado antes con Superman. Todos querían comprar las ediciones especiales. Igual pasó con la caída del murciélago. Ahí medio se hizo un desmadre, pero lo que tratábamos de hacer era mantener en las ediciones especiales la continuidad a partir de ese momento. Y con Batman era más fácil porque las sagas eran más claras. Con Superman no era tan sencillo. Supone que vi la idea, no, hablarás de cómo tronó Egea, pues mira, te digo, ahí me faltaría un poco más de información, pero definitivamente ahí sí tuvo mucho que ver la diáspora. ¿En manos de quién están esos originales de los que hablaste y se rescataron en colecciones particulares? Mira, he visto quien vende portadas de Memín, sé de dónde vienen. He visto algunas en el mercado del Parque Pushkin, aquí en México. Muchas también de la gente que tenía a su cargo destruir eso, pudo salvar algunas y se vendieron. Pero era demasiado, nadie te podía comprar todo lo que se destruyó. Entonces, pues hay algunas personas, pero desafortunadamente sí, no quiero nombrar algo si no tengo la certeza de... En eso que hablamos, pues no. ¿Qué propiedades? Ya lo preguntaron. Dejé los Flores, pues ya más o menos conté. Que es cierto que editorial, bueno, pues sí sé que se siguió porque tienen a la misma gente de licencias, pero ya no podían. Hablando de Sixto, todavía se puede conseguir su libro. Sí, contacten a Mónica Valencia. Ella todavía, creo que quedan algunos, no muchos, ¿eh? No llegué cuando contó lo de la casa de Yolanda. ¿Tienes originales de vida en tu colección? Sí, sí tengo. Rescaté algunos de aquella vez. Tengo algunos anuncios, tengo por ahí, tengo nada más una portada de Memín, yo la tengo. Son cosas que he comprado, que he encontrado con el paso del tiempo y de las que, pues, encontré en la basura, ese día del cambio.
¿Sabes de algo de cómo ha estado apareciendo material de vid nuevo cuando se creía extinto? Mucha gente acabó llevándose cosas de la bodega. Muchos también se destruyeron todos los ejemplares que había en la bodega. Tal vez algunos se salvaron y encontraron por ahí a alguien que los había, que los tenía y se empieza. Pero no es tanto. O sea, ni siquiera es que llegue un chingo de material. Son bodeguitas pequeñas que llegan a sacar algo de eso. O colecciones o gente que la reunió. Pero no, es como el famoso rollo de esta portada. Pues miren, es como les llamo, es esas portadas apócrifas originales, ¿no? Porque lo que hicieron fue agarrar esas portadas y empastarlas con los tomos que había. Si una portada plateada tiene el tomo 1 y el tomo 2 con portadas, no es la original de 1988, es algo que se empastó después y se pegó después. Hoy en día, algún guionista con la capacidad de organizar una actualización de los personajes emblema de Vid para que sean atractivos las nuevas generaciones. No, hay muchos que no puedes tocar. Depende de los herederos. Por ejemplo, todo lo que son los derechos del Pantera es un rollo porque los tiene la empresa que produjo la serie. Fantomas, no puedes usar el nombre porque lo tiene registrado Manelik. ¿Qué más? Tagua está ahí medio perdido en la inmensidad de... Hay muchas cosas que ya ahorita... O sea, Ayúdeme, Doctora Corazón, no lo puedes tocar. Ninguna de las historias de Lágrimas y Risas las puedes tocar. No, nada de lo que haya escrito Yolanda o intervino Yolanda, Guillermo de la Parra, Rarotonga es propiedad de Guillermo de la Parra, Memín Pinguín, pues ya les platiqué, es complicado, o sea, se perdió mucho, mucho, mucho. Yo podría hacer mi propia versión de historieta de Memín con la herencia que dejó Sixto, sí, pero no le puedes llamar Memín. ¿Qué tan cotizados están hoy los cómics de Vid, Memín, Lágrimas, etcétera? Pues depende de la época. Los primeros sí, sí valen su lanita. Aunque, seamos honestos, en México no es tan valioso el coleccionismo, o sea, cuando ves tal vez lo más caro sea el de Novaro, el número uno de Superman, el número uno de Batman, de Novaro, ¿no? Son los griales para el mercado extranjero. Pero para serte honesto, el hecho de que valgan hasta 50 mil pesos o 60 mil pesos, en el mercado internacional, pues estamos hablando de $3,000. O sea, no es tanto. Cuando ves en lo que se mueven los verdaderos. O sea, está bien considerado, vale, porque estás en México, pero cuando ves a los coleccionistas de afuera y lo que se venden, sobre todo, tal vez en edición sí hay quien te lo compre con ese valor. Pero pagar 3, 4, hasta $5,000 por un cómic tan antiguo que tiene un cierto valor de ese tipo, no es tan difícil para los grandes coleccionistas, cuando estamos hablando que es gente que se puede llegar a gastar $100,000 en un original, ¿no? O sea, ahorita acabo de leer que la portada de la primera aparición de Punisher creo que se vendió en $2,000,000. Andan corroborando ese dato. Imagínate un original que vale $2,000,000. O sea, pues aquí no hay originales que valen eso, ¿verdad? Eso de que me vi pingüines de todos los mexicanos. La imagen sí la pueden usar. Y mucha gente la ha usado. La imagen, Sixto la dejó. Ahora, te soy honesto. Mira, si está registrada la imagen. Y Sixto lo que decía es, bueno, ¿y quién la va a usar? Pues úsenla como quieran, que hagan gorras, que hagan playeras. Y hay gente que lo ha hecho, hay gente que no. Pero fue decisión de Sixto. Legalmente, pues sí es un pedo, porque una cosa es que lo deje Sixto y otra cosa es... Sixto escribió esa carta y a mí tocó estar cuando la dictaba, sin saber todo el rollo que tendría que ver la cuestión legal. Sin embargo, mientras no haya un propietario que tenga el nombre y la marca, que ahorita no lo hay, porque la marca es de los familiares de Sixto y el nombre es de Manelik de la Parra, ustedes hagan sus playeras, sus gorras, como quieran. No sean gandallas, si sacan una lana, pues móchense con la familia Valencia, pues que también no le caiga mal una lanita, ¿no? Hace poco parece están republicando Lágrimas, Risas de Amor con el Pecado y Duki. Sí, si salió, lo hizo Manelik. O sea, tiene los digitales para hacer lo que quiera. ¿Has pensado en escribir un libro sobre editorial? Sí, pero me implica una investigación. Tengo más interés. Podría ser, porque esa historia ya se acabó. Pero ¿quién me lo publica? Me lo tendré que publicar yo. O sea, tampoco es que vaya a agarrar una editorial a publicar eso. Me interesaría más hacerlo como ahorita, en una especie de plática así medio informal. Y pues si voy a contar estas cosas que ya puse aquí, pues tal vez documentarlas es un poquito más complicado. Realmente la edición plateada, ¿vale los precios? No, para mí no. Te voy a explicar qué pasa. Esa edición plateada, la del 88, esa original puede que sí valga un poco más. Pero te tengo una noticia. Todos los que coleccionamos cómics serios y que pueden pagar esas cantidades, todos la tenemos. Todos.
sea, tampoco es algo que... Es más bien este tipo de canto de las sirenas para los neófitos. La edición plateada vale mucho y ahí se van. A mí me tocó ver una subasta falsa donde le elevaron hasta 10 mil pesos, nada más para generar ese valor. No es cierto, no lo tiene. Para mí. Habrá quien sí y me va a decir, pinche gatos, cállate la boca. Me vale madre, yo no pagaría eso. Tengo mi ejemplar, tengo Muerte en la Familia, puedo leer esa historia, pero tengo ese ejemplar porque pues a mí me lo dieron cuando salió. Yo ahorita no pagaría esa cantidad porque tampoco me parece un ejemplar tan especial. Pero bueno, hay de todo. ¿Alguna vez has sufrido represalias en este tiempo por los temas que maneja? Pues te pregunta de con chambeadoras de pinche ruco loco, ¿no me bajaron? No, pues represalias así de que llegue alguien a prohibirme hablar, no. Todo lo que cuento aquí lo cuento como una anécdota y si el señor Manelik de la Parra, yo se lo digo en su cara, yo no tengo ningún problema en decirle que para mí él destrozó la herencia de sus padres, lo he escrito, lo he dicho y lo voy a mantener siempre. Nunca lo he visto y además lo que le hizo a Sixto, lo que le hizo a Rubén Lara, lo que le dijo a esa gente que se partió la madre por un negocio, por haciendo la historieta, que además a él no le costaba nada porque... Pues es gente, era gente que tenía gustos más sencillos, no tiene esos gustos de viajes a Europa, quesos, vinos carísimos, obras de... No, ellos querían vivir en paz y la verdad con que les hubiera dado lo justo, nadie está pidiendo que le dé más, que le hubiera dado justo, que le hubiera pagado regalías, que les hubiera reconocido su trabajo, todos estaríamos tranquilos, nadie, no habría tanto pedo, en serio. ¿Cómo contactamos a Mónica Valencia? Por Facebook. Facebook, seguro les contesta, mándale un mensaje. ¿Haz un libro de esta historia? Pues sí. ¿Por qué destruyeron el acervo? Pues porque Manelik le costaba dinero tenerlo embodegado y decidió destruirlo en vez de donarlo a algún museo. Y se lo pidieron para un museo. Y dijo, ni madre, destruyanlo. Si no es mío, no es de nadie. Él tiene mucha exactitud. Yo recuerdo haber visto una portada de Fantomex en inglés. Es una forma de publicar algo de Fantomas. No, es otro personaje. Seguramente ya está registrado. Le puedes cambiar el nombre, puedes hacer varias cosas, sí, pero también hay que tomar en cuenta que Fantomas ya es un personaje, habría que recuperar algunas historias muy buenas sobre Fantomas, pero se tiene que hacer una recuperación histórica. El tratar de traer personajes antiguos a la actualidad no lo puedes hacer si no se conoce, si no tienes un antecedente, para nosotros existe. Pero yo para qué quisiera leer una historia nueva de Fantomas, si tengo un chingo de historias de Fantomas anteriores que me gustaban mucho. Entonces siempre lo voy a estar comparando. Lo interesante sería que las nuevas generaciones conocieran el anterior y si hicieron un revamp, si hicieron un relanzamiento, entonces sí. Pero habría que conocerlo. O sea, tú no puedes volver a dibujar Asterix, que es el ejemplo que ahorita se me ocurre. Para dibujar a Asterix se les exigió y se cuidó la edición que hicieron estos franceses que se me olvidó. Ay, yo conocí en Argentina al escritor que era muy simpático, muy a toda madre. Pero cuidan mucho la edición, respetan al personaje. Hay cánones, hay características. Y eso no se hace en México. La verdad vale madre. Y la verdad es que nosotros podemos exigir muchas cosas, pero también al final del día, eso que exigimos, luego no lo compramos. Vale madre, una editorial no le interesa. Terminó con todo ese cabrón, man, hasta con los cómics de licencia. Vi prácticamente DC, Marvel, Image, Dark Horse, sí. Tuvo un monopolio durante mucho tiempo. En 2013 aparecían, sí, fue la última vez que se publicó Memín y el hijo de la chingada no le quería pagar. Quiso aprovechar el aniversario de los 10 años de que había fallecido por ahí, un rollo así, Yolanda. Y algo del ejemplar de Detective Comics 27 de Vid. Mira, lo que tengo entendido es que se hacían ediciones. Yo tengo, por ejemplo, una edición de Marvels, que era para prensa, con el nombre de mi compadre, de Mauro, me lo regaló. Les daban esas ediciones a ciertos periodistas, a ciertos comunicadores y a algunos de la editorial. Por ejemplo, era el de Marvel, era el número uno de Marvels, con el acetato, pero en el acetato venía el nombre. Se hacían eso. Yo quiero suponer que se hicieron unos de esos para celebrar el lanzamiento del Detective Comics 27 o un aniversario de Batman o algo así. Eso era muy común. Eso, por ejemplo, para mí sí son ejemplares raros. Son ejemplares difíciles de conseguir. Eran ejemplares que se manejaban al interno de la editorial. Norma Monroy tenía la costumbre de
manejar ese tipo de materiales para la prensa, para darle promoción. Estamos hablando de la mejor época de Vid, tenía presupuesto y le gustaba hacer ese tipo de cosas para la prensa. Algunos todavía existen y pues lo han vendido. Pero sucedía mucho. Me acuerdo que se hablaba, por ejemplo, en una época en que salieron las taparroscas de Star Wars, que eran lenticulares. Se hicieron 5 cajas especiales en caoba con cada una de las tapas, sin quitarles la tirita esta del sello de calidad, y que venían con una placa en plata. Muy bonito que se le dieron ejecutivos. O sea, ese tipo de cosas se llegan a hacer con las películas, algunas más. Por ejemplo, yo tengo un Abre Cartas del Señor de los Anillos, que es la espada que tenía Frodo. Ese tipo de cosas se hacían. Puede que haya esos productos, y esos son los productos que de repente se pueden hacer. ¿Qué significó crisis final en el momento de su salida? Recuerdo que había muchísima gente con copias en su momento. Pues es que era un momento muy cabrón, porque si no se acuerdan, está guerra civil, se perdió, gracias a la actitud de Manelik en ese manejo, pues se perdió una de las mejores etapas de DC, cuando sale Crisis Final, que sí lo publicaron, pero tenían muchos problemas de distribución. Había mucha gente que los tenía, pero porque la imprenta ya era un desmadre y podían imprimir lo que querían y se lo robaban lo que querían. Se le llama lo que hacen un sobretiro. ¿Eso qué quiere decir? A la editorial dice, no, me tienes que hacer 40,000 ejemplares o 10,000 ejemplares. Ah, pues vamos a hacer 45 o 15, digo, unos 5,000 más, y eso los distribuían ellos como se les pegaba la gana. Se llegaba a un segundo mercado. Era muy famoso el puesto de Indios Verdes, el puesto de Universidad y el puesto de Tasqueña. Muy famoso. En el Metro Zapata, en los de segundo mercado de alrededor, siempre encontraba, yo es donde los veía. ¿Sabes cómo puede un junior acabar con todo un imperio? Sí, como lo acabo de contar en estas 2 horas y media que llevo hablando, hijo, pues tal cual. El Mil Chistes ya está libre de derechos, hay que ver, porque por ahí sigue Antonio Santillán, que fue uno de los, si no me equivoco, uno de los creadores. No estoy muy claro todavía en eso, con el personaje, pero hay todavía creadores. Ahí sí hay herederos, seguramente, y si no, estarán vivos algunos de los dibujantes. No puede, se puede usar tan fácil. Y además el Mil Chistes es muy cabrón, porque esos eran chistes. O sea, el personaje era más bien como un presentador. Entonces, pues no hay una historia, no. Era divertido en su época, pero era como el Cácaro del video risa. Sí, Manelik, ¿lo ha visto alguna vez? No, yo nunca lo he vuelto a ver desde una vez que me lo encontré en San Diego. Los derechos de Samurai de John Barry, pues espero que pertenezca a Rubén Lara, no sé si lo tenga registrado Manelik. ¿Tuvo Clemen algún problema por meter al Memo en sus Perros Salvajes? No, ninguno. Saludos, René, saludos. Las editoriales deben apostarle al talento nuevo y no tan nuevo actual. Mira, las editoriales deberían de entender cómo funciona el mercado ahora, pero a mí me ha tocado claramente ir con editores fuertes en Grijalvo, en Random House, que no saben, dicen, yo no sé cómo manejar este negocio. Y los autores tampoco están haciendo un producto que vaya para ese tipo de público de las editoriales. Es un momento de no hay editores. Y al no haber editores, no hay quien tenga esa relación con la editorial y con los autores. Esa es una de las pérdidas que ya hemos hablado. Escribe un libro de Manelik, que se llama Un pendejo que quería ser rey gastando el dinero de sus padres. ¿Se lo gastó? Pues la venta de Hoteles Cristal lo ha mantenido. Es una cantidad, son millones de dólares las que se llevó ese señor. ¿Tienes algún plan para la familia Burrón, que no sean las ediciones por Rúa? Todo el material de Gabriel Vargas le pertenece, los derechos los tiene por Rúa. Sería grandioso que existieran ediciones Calimán como sacó por Rúa de la familia. Pues sí, es lindo, pero pues a Calimán están sacando cómics carísimos, pero bueno, están tratando de recontar la historia. Ah, tu Batman está bien chido, no sé cuál, tengo un chingo. Gracias, Fabricio. Manelik de la Parra y cantante, es otro Manelik. Manelik de la Parra, el cantante, es hijo de Manelik de la Parra, el hijo de Yolanda. Es nieto de Yolanda. Master, ¿aún sigue comprando cómics? ¿Aún coleccionas? Sí, estoy creando un acervo, precisamente. Trato de rescatar un poco de historieta mexicana para un proyecto que tengo. No tengo que ver, pero tocaste el tema. ¿Qué pasó con los dueños de Cómics S.A.? ¿Era un sueño ir a esa tienda? Pues ahí anda, Carlos. Hay un grupo de Cómics S.A.
pues ahí anda Carlos, está ahorita trabajando para Estados Unidos, construyendo cosas chidas, y están los forasteros, que no tardan en empezar, yo por eso, en una hora empiezan los forasteros. Ese es Manuel Laparra, hijo de... Gracias. Llegué tarde, pero mencionaste el incidente con Salinas y fue un... Sí, mi incidente con Salinas lo menciono en el libro rojo. De hecho, lo muestro porque yo lo tengo. Aquí está. Y andaba buscando la entrevista con Yolanda. Viene la muerte del caballo negro. La tierra es de quien no trabaja. Por aquí debe de aparecer la entrevista con Yolanda, que cuenta cómo estuvo todo el pedo, y de aquí viene la información, y entrevistan a... No sé exactamente en dónde la puso el buen hombre este. Ah, creo que aquí está. La casada infiel, no sé si es otro. Aquí está, un asesino en la presidencia, yo no lo escuché, 157. Aquí está. Aquí está la... Salinas hundió a mi marido acusándonos de haber editado el libro Un asesino en la presidencia. La escritora afirma que el encarcelamiento de su esposo Guillermo de la Parra fue una vil venganza del expresidente. Sin embargo, hoy le tiene lástima. Pobre de él, hasta pena me la está pagando con todo lo que hizo. Tomado de la revista Huellas por Juan Manuel Dávila. Y aquí viene toda la historia. Viene toda la entrevista. Los hoteles Cadena Cristal siguen siendo propiedad de ustedes. Sí, pero está muy mal el negocio hotelero. No sé cuándo, qué fecha tendrá. Su filosofía hace reír. Bueno, aquí viene la entrevista con Yolanda y viene este libro que fue el que causó la caída. Lo que le pasó, me pareció ese. Muy bien, con los de Combate Monero. ¿Cómo mencionas? ¿Tiene caso relanzar Fantomas? Sería probable desarrollar nuevos títulos de personajes. Mira, el problema es que se rompió la cadena. Uno lo que tiene que hacer, editorialmente, lo que se tendría que haber hecho, sucede. Y ese es un estudio en el que estoy muy involucrado últimamente. En los 80s a nivel mundial hubo un boom de las revistas compiladoras, de las revistas contenedoras de historieta. ¿Qué son estas revistas? Que juntaban a varios artistas, revistas como El Víbora, revistas como Son 84, Heavy Metal, Fierro, etcétera, etcétera. O sea, revistas que tienen muchas historias y muchos artistas, y se juntaban a grandes talentos, porque, por ejemplo, aquí pueden ver el trabajo de Guibert, se juntaban talentos franceses con talentos españoles, por aquí anda también Liberatore, y los nuevos artistas. Esto le refrescaba mucho el negocio editorial, pero mientras estaba la parte industrial, o sea, acuérdense que en los 80s, pues Ediciones B, Toma Bruguera, estoy hablando de España, Fierro tenía historias como todo lo que salía en el Clarín o en los periódicos, estaba Fontana Rosa, estaba Calor, había cosas comerciales y cosas, pero las cosas comerciales mantenían a estos independientes, se aprovechaban de este boom. Aquí llega al final con las historietas y el gallito, entonces esas revistas también no se llegan a mantener solas. Entonces el gallito llega un momento en que se convierte en una revista que repite todo lo de Trillo, Mandrafina, Sacomano, argentino, y hay poca producción nacional. Por eso del gallito solo se recuerdan obras de Clemen, Peláez, Quintero y Frick. Y Rick Camacho. Cuando también, estaba Luis Fernando, pero también ahí apareció un Beteo, Ponce, el mismo Rubén Armenta llegó a publicar en el gallito. Entonces no se le da esa continuidad, y pues ahí se rompió. Y cuando llega el cómic gringo, poco a poco empieza. Cuando en el 2001 vale madre el gallito inglés, vale madre que vale madre muchas cosas, pues la escena independiente también se queda sin un foro importante donde mostrarse, se pierde mucho y pasan unos años de... Pero aquí nos faltó esa conexión entre el movimiento independiente de los 80s que estaba en todo el mundo y el movimiento industrial. Aquí los editores decidieron repetir fórmulas hasta el cansancio y se fue perdiendo el oficio, se fue perdiendo el hacer la historieta. Y obviamente una historieta es cara. Te convenía cuando vendes grandes tirajes, pero esos esfuerzos como Molotov, como el gallito, inclusive la caneca, de generar a principios de los 90, nunca se les dio un seguimiento porque no había una visión empresarial, cosa que sí tenían otras. O sea, esa es una de las razones. Desarrollar nuevos títulos o personajes ahora es muy complicado porque está roto totalmente la conexión. Desarrollar un nuevo título siempre te va a llevar a generar lectores. No hay un antecedente que te haga lector de historieta.
Entonces llegan a ser casos aislados, como el que se dio con Ricardo Cucamonga y Cindy La Regia, o el que se dio con Jules de Papier, o con Alejandra Gámez, o con La Tuya en Vinagre, o con algunos casos del webcómic. Pero en realidad no hay una conexión entre lectores. O sea, ya los lectores de mi edad ya ni siquiera somos escuchados para una nueva generación porque no sabe de qué estamos hablando. O sea, ahorita estoy seguro que quien está escuchando mucho de esto, pues tiene más de 30 años, tuvo que conocer a Vid, si no, no le interesa un carajo. Toda la gente que nació después del 2000, que ahorita tiene 15, entre 15 y 20 años, le vale pito Editorial Vid, le vale pito muchas de estas cosas, y lo que quiere es ver películas de Marvel y escuchar a Andrés Navi o a la gente que hace cosas en YouTube. Entonces se rompió esa conexión. De repente dicen, es que tú tenías la obligación de... Sí, pero es muy complicado porque yo no puedo tener todo ese contacto. Más bien, eso tendría que ser con editores, tendría que hacerse con autores, tendría que hacerse con un esfuerzo conjunto para lograr un frente común y presentarse en muchas áreas, en muchos momentos, en televisión, en lograr que en el cine salgan historietas, que se vuelvan a editar, que se sepa que Cindy La Regia viene basada en una historieta, pero nunca se han publicado las tiras de Cindy más que en internet. O sea, cuando llega Mafalda a hacer animación, aquí ya se conocían perfectamente sus tiras. De Cindy La Regia se conoció la película y ahí por ahí se enteran que hubo una... Pero a Ricardo le han puesto a escribir sus libros, tienen más que ver con libros de autoayuda que libros de historieta. Nadie le ha publicado las tiras de Cindy, cuando deberían de haberse publicado ya en un libro las tiras de Cindy. No se han publicado, no hay una conexión con la historieta. Es una de las grandes pérdidas. ¿Llegaste a trabajar como Ghost Rider? No, llegué a escribir un par de columnas y llegué a... Y estuve de asistente de editor un año con ellos. Si sacaran... En este caso tienen que solicitar autorización. Para usar el nombre de Fantomas sí se tienen que solicitar autorización. Saludos desde Colorado. Saludos, Mijali. Se siente tristeza, gracias con toda la historia. Pues bueno, es la historia que me sé. Me imagino que Martín Arceo, Paco Jiménez, la gente de J.G. Holguín tendrán otras historias que contar. Manelik sigue cobrando las regalías de las... Sí, se las tienen que depositar. Muchas veces las usa para promocionar a su hijo y a Londra. Los hermanos siguen tragando a Manelik. Tengo entendido que no se llevan nadita. Yo sé perfectamente que Idar y Manelik se cagan la madre. Y Tonatiuh, el día que llegó a la editorial que habían vendido, llegó gritando borracho y aventó a ese famoso tapete que les contaba donde estaban, aventó una botella y le estrelló, mentándole la madre a Manelik. O sea, no se llevan. Cada quien siguió por su lado y no. Se habla de que, esta es leyenda, se habla de una famosa cena de Navidad donde de plano a chingadazos se agarraron. O sea, que los papás cuando se dieron, por eso los heredaron en vida, porque se dieron cuenta que si no hacían un testamento y no los heredaban, se iban a matar entre ellos. ¿Cuándo sale Karmatron 21? Pues pregúntale a Oscar, yo me imagino que algún día. ¿Cuándo nos regalas ahora las historias macabronas de Editorial Tucán? Un día de estos hablaré de Editorial Tucán. Con un Junior va a organizar eventos para el año que viene, espero que sí. La verdad es que ahorita estamos hasta con rebrote, está cabrón el pedo, no lo sé. Ahorita, lo he dicho varias veces, estamos en un momento muy cabrón y una incertidumbre bárbara. También económicamente esto nos ha pegado durísimo, durísimo. Económicamente ha sido muy difícil. Gracias por la... ¡Ah, Alfredo! No, hombre. Ya hemos visto a los forasteros. Sabemos Gantuz, el forastero solitario. No. Los forasteros empiezan a las 8:30. Todavía les da tiempo. Sí, el especial de Karmatron y Ojeda. No, hace mucho no hablo de Oscar. La verdad es que la última que lo vi tan jodido, tan mal que... Puta, yo creo que él solito está pagando sus pedos. Actualmente, una editorial que actualmente está haciendo bien las cosas y que la recomiendas. Yo tengo muy buena relación con la gente en Panini, me parece que está haciendo bien las cosas, está sacando y creo que están interesados en generar algunas cosas nuevas. Panini. Camite no me puedo quejar, sus ediciones son, están bien hechas, están bien traducidas. Me parece que también tienen el problema de que no pueden estar publicando tan seguido y ahorita esta pandemia les pegó durísimo. Televisa. Me parece que hay cosas buenas y cosas malas. Pero sí creo que hay un valemadrismo de varios lados. Al ser un corporativo tan grande, sí vale un poco. Se descuidan ciertas cosas. Y hay una falta de editores preparados para material nacional. Eso sí creo que no hay en ninguna de esas editoriales.
¿Quién tiene los derechos de Kid Acero? Pues me imagino que Hasbro o la juguetera, veto a saber, porque esa fue una edición que se hizo en México de Max Steel en Estados Unidos, se hizo la versión mexicana. ¿Para usted qué editorial en español podría manejar bien a DC y a Marvel? Yo sería feliz si DC y Marvel la manejaran en dos editoriales diferentes. Sería bien chido ver la competencia. O sea, me gustaría mucho. A mí en lo personal me gusta mucho la obra de DC. Me parece que DC tiene personajes mucho más complejos, mucho más dados, aunque Marvel tiene historias más de momento y más impactantes. No sé. A mí me gustaría que lo manejaran diferentes dueños, diferentes editoriales. Eso sí estaría chingón. Ver a alguien manejando a DC y ver a alguien manejando Marvel, veríamos una competencia muy, muy buena. ¿Qué opinas del rescate que hicieron en Samsara Editorial? ¿Sabes qué? Me contactaron, iba a depositarles, no he podido, se me fue el avión. Muero de ganas de ver ese editorial, ese ejemplar de Aníbal 5. Tengo muchas ganas de verlo y ver cómo lo recuperaron. No puedo darte mi opinión porque no lo tengo. Televisa ya dio lo que tenía que dar. Pues lo que pasa es que Televisa trae sus propios pedos. También ahí hay una historia de terror, lo que hizo Porfirio y Durden, el rollo en el que se metió, en las acusaciones que hay allá adentro, están bien densas, pero ahorita no se puede hablar porque todavía está en proceso. ¿Qué opinas de las plataformas web como webcomics y Ficción para nuevos personajes? Central Ficción me parece un muy buen esfuerzo, lo respeto mucho. A ver, quiero que entiendan algo, yo respeto mucho los movimientos. Lo que a mí me parece es que cuando yo hablo de que se miran al ombligo, es que también de repente nos volvimos endogámicos. No se está saliendo a buscar nuevos. Ahorita que hay pandemia, que no hay eventos, es cuando los autores están buscando caminos. Qué bueno que llegó la pandemia. Qué bueno que están buscando nuevos caminos. Porque obviamente al no haber eventos, pues ahora ¿para dónde se mueven, no? ¿Qué hacen con su material? Dejaron de publicar. Creo que hay concursos, por ahí estuvo el de Marambo Comics, acaba de salir ya el ganador de ese concurso editorial. También hay otro grupo donde está Héctor Germán Santarriaga, pura pinche Fortaleza Comics, sacó su resultado, hicieron su concurso. Ahora hay que darles continuidad, porque imprimir 1,000 ejemplares y distribuirlo en eventos no sirve de un carajo. Me gustó más ver en la librería de Cristal un estante donde se veía novela gráfica mexicana. Ahora hay que empezar a buscar qué es lo que quiere leer el mexicano, no lo que queremos nosotros que lea el mexicano. Pero ese es otro tema. Ya me han dicho que yo soy bien pinche gruñón. Pero sí, soy un pinche gruñón que de repente le da gusto que gente, por ejemplo, como Augusto Mora, que haya novelas de estos de puro pinche Fortaleza Comics, que haya novelas de Edu Molina, de Idalia Candelas, que ver a Pavel Ortega trabajar, eso me da gusto, me gusta verlo, me gusta ese trabajo, me encantaría ahorita poder ir a un evento a ver qué es lo que se está publicando y juntar ese material, eso está de poca madre, pero me gustaría poder ir a otro lugar, y ahorita en Librería Cristal me dieron esa opción, voy a ir a buscar. O sea, creo que es eso. O sea, hoy descubrió puro chaburruco aquí. Esa es mi opinión. Hasta parece puro chaburruco. Pues sí, aquí hay mucho chaburruco. Luis Gattuso, ¿cómo? ¿Todo esto es que contaste sacado de lágrimas y risas? No. Es de mi vida, de lo que me tocó vivir. No, y espérense que Paco Jiménez sabe unas peores, ¿eh? Asumo que Mesif apareció por querer aprovecharse del éxito, aunque apareció para chingar a la Conque. La Mesif quería chingarse a la Conque. Era la indicación de Manelí, chingar a la Conque. Ahí fue mi pelea con Paco, porque él se puso del lado de la Mesif y también por ahí no me gustó mucho su actitud. Ya con el tiempo nos pudimos reconciliar, pero sí, en su momento fue muy, muy duro eso. Fue muy difícil, muy, muy difícil. Desaparece por el colapso de Bit, no, desapareció por las pendejadas de Bit, desaparece en el 98 y Bit colapsa en el 2004, 2005. ¿Cómo puedes conseguir mis libros? Pues pueden conseguir mandando mensaje por Facebook aquí en la página o en mi Facebook personal, manden el mensaje y hablamos, y si no, en Librería Rius tienen, la que está en el Metro Zapata. Gustavo Medina, sí, Gustavo puede contar su historia, él le tocó el cambio de Novaro a Vid, esa historia es bien interesante. Un día me voy a poner a platicar con Gustavo, si le aprendo esta chingadera para hacer un Zoom o algo así, me pongo a platicar con gente, estaría bonito. Algo que se vende basándose en un producto conocido. Sí, es muy difícil. Los editores decían, no, es que quiero que dibujes. A mí me tocó ya ver que decían, no, es que quiero que dibujes como Beteo. Le digo, ¿y por qué no le hablas a Beteo, cabrón? O sea, ¿por qué quieren que un güey? Porque Beteo pues, va a cobrar más. Quieren un güey que cobre barato porque dibuje como el más chingón. No mames.
le afectó la entrada de Durden a los cómics de Televisa, pues imagínate, sacaron hardcovers de pinches historias piteras, cuando un hardcover es una historia que tú quieres conservar, una historia muy buena. Sacaban hardcovers, yo creo que hasta de, no sé, güey, de los pedos de Porfirio, hijo, no mames. Dada la gran participación que tiene en eventos, ¿cuál es el personaje de historieta mexicano que es más reconocido en el mundo? En Colombia, Memín y Calimán eran muy conocidos, de hecho pensaban que eran colombianos, igual que Condorito, que es chileno, pero bueno. En Argentina hay pocos, es Calimán tal vez, Calimán es uno. En Europa, el que me llegó a Italia, por ejemplo, fue Rius, pero llegó con sus libros. En España llegaron a conocer algo de Vid y Fantomas, tal vez. Fantomas es un poquito de los más conocidos porque Novaro lo llevó a todos los de habla hispana. Pero en realidad la historieta mexicana es muy poco conocida en el mundo. O sea, no es importante, no es notoria, no, no generó un personaje como Mafalda o como Asterix, no. O sea, no. Tal vez Calimán y Fantomas sea lo más cercano a eso. ¿Cuándo vas a regresar a Los Forasteros? No, se ches viejitos, ni quien los aguante, hijo. Están muy rucos para mí. Están muy grandes, no les entiendo ya. me apunto, pues, en su tiempo hasta fui a probar suerte ahí. Tú, Can, también tienes historia. Daniel Salamanca, ¿cuánto tiempo que no te veía? Pues aquí estoy cada semana, ando chingando. ¿Cómo ven la industria de cómics hoy en día? Juta, eso merece un tema aparte. Que hasta en Walmart hay su sección. ¿Piensa que hay una saturación de cómic en español? No, pienso que está muy caro. Pienso que está muy caro el cómic gringo en español, pero falta, no hay un equilibrio con el cómic nacional. Y si no hay un equilibrio, tarde o temprano eso aburre, porque el cómic gringo está hecho para una sección adolescente. Hay muy, muy poco material y no hay una educación en historieta en México. Pero ese es otro tema que tendré que tocar. ¿Qué pasó con Festo? Pues, mira, en primera, desafortunadamente hubo cambio de administración en Conaculta, no nos querían ya en la Filix, nos hicieron mucha política y nos querían mandar ahí al Museo de Culturas Populares. Y dije, ¿yo para qué te necesito? Para el Museo de Culturas Populares lo hago yo. Pero algún día contaré qué pasó con Festo. Gracias por compartir. José David Jiménez, algunos conocidos por arribita, pues sí. Ciencia ficción, grita el mexicano que recomienda leer heavy metal. La ciencia ficción, es un tema que no, porque luego se enoja Homero y no quiero, se pone muy malito de esos nervios el güey. No manches, como que qué bueno con lo de la pandemia. No, o sea, a ver, no vayan a tomar como alpeja, de cayó como anillo al dedo. No, estoy diciendo que si algo bueno dejó la pandemia, de lo que puedo decir que dejó bueno, fue que los autores empezaron a buscar una salida diferente para su obra, para todo el material que tenían en su casa. Bueno, por lo menos, ¿por qué? Porque al no haber eventos, pues ya no se vuelve endogámico y no vamos vendiéndole a los mismos siempre que en todos lados compran. Hablaste sobre los artistas nacionales que realizaban sus obras dentro de Vid. ¿Qué tal aquellos artistas que maquilaban acá los títulos norteamericanos? Ese es otro tema, porque se abrió mucho el mercado con Humberto, con Roberto Flores, y de ahí se empezaron a ir, pero fue hasta principios del 2000, cuando ya con Estudio F se empieza a ir mucho más gente. O sea, se empieza a volver ya una opción y empiezan también a abrir. Recuérdate que en los 90s, les voy a contar esa anécdota, por ejemplo, en el 98, una de las claves, Humberto Ramos apoyaba a Editorial Vid, les llevó a varios de los artistas y uno de ellos era Carlos Pacheco. Y pues en ese entonces estaba el Mundial e invitaron a un restaurante a Carlos Pacheco a comer y ver el partido que se jugaba ese día, creo que jugaba España, un rollo así. Y cuando van regresando, Paco Jiménez le reclama a Humberto que porque se había llevado a Carlos Pacheco. Y dice, Carlos Pacheco es mi amigo. Y ahí es donde digo que luego Paco perdió muchísimo el pie o perdió la dimensión, porque dice, es que nosotros les estamos haciendo promoción. Y bien, ¿dónde está Editorial Vid y dónde está Humberto Ramos en estos momentos? ¿No? Ahí fue cuando mandé la chingada y al grupo Editorial Vid, Humberto Ramos. ¿Crees que el cómic impreso tiene algún futuro? Mira, toda la misma explicación que ha dado todo y que se la tomo y se la robo a Sergio Aragonés. A principios del siglo XX, los caballos eran el gran negocio. Los caballos estaban en todos lados, todo el mundo se movía en caballo, las carretas necesitaban caballos para jalarse. Cuando llega el automóvil, pues se vuelven poco necesarios los caballos y poco a poco dejan de existir. Sin embargo, poco a poco deja de ser el gran negocio. Antes había caballerizas, tenías forrajes, tenías las alabardas, todo lo que se necesitaba, las sillas de montar, todo lo que se necesitaba para un caballo, las herraduras. Y pues obviamente poco a poco se dejó, muchos de esos negocios fueron quebrando. Sin embargo, los caballos siguen existiendo y siguen siendo parte del entretenimiento. Y hay unos que usan para pasear en la marquesa y hay otros que usan para correr en el hipódromo.
hay un negocio todavía, se mantiene, aunque es pequeño. Bueno, eso va a pasar con el cómic. Yo creo que no van a ser los grandes tirajes que teníamos en el siglo XX, cuando era uno de los medios de comunicación más importantes, pero vamos a poder mantener el negocio durante un tiempo, aunque se volverá más nostalgia. En México, quién sabe. En Estados Unidos, Francia, Japón y algunos países que han medio mantenido su cuestión industrial, sí, sí van a seguir. ¿Crees que el cómic? Ay, ya, el Hijo del Santo quiere rescatar y estirar las teorías. Ojalá. Hay un proyecto, sé que hay un proyecto fuerte con el Hijo del Santo, porque ya se está hablando también con José G. Cruz. Ojalá recuperen esas historietas, a ver si mucha gente no se decepciona, porque algunas eran malísimas. Calimán en playera, sí, se ha vuelto más. Ya se acabó el chisme de Bit, ya se acabó Alan Sade. Recuerdo ese video de Grande Cómic donde preguntaste alguna recomendación de cómic colombiano y te contaron que Medellín, sí, en mí. Hace como 8 años lo he utilizado para el Crapcast por el tema. Me da un seguir viendo el activo muy vigente. Pues no sé si estoy vigente porque ya estoy muy pinche anciano, pero pues tengo que seguir trabajando, sino que ¿cómo? ¿Ya conseguiste el recopilatorio de la Espada Salvaje de Conan? No lo he conseguido, no sabía ni siquiera. La verdad es que ahorita tampoco estamos en pandemia. Yo tengo 2 niños que mantener y comen como, entonces, no, la verdad es que también cuido mucho lo que estoy comprando ahorita. Yo pensaba, no sé qué chingado está hablando el Pipi, es nice. No tenía personaje, pero tenía Lilliput el Migur. Ah, eso sí, los personajes que salían en el Mil Chistes le pertenecen a sus autores. Drucker le pertenece con Kamahari, le pertenece a Rubén Lara el Bachiller, no Rubén Lara el de Fantomas, Rubén Lara el Bachiller. Falopio le pertenece, creo que era Benítez. Los personajes que salían le pertenecen a sus autores. El Mil Chistes, no sé qué. La verdad es que ahorita no sé. Me imagino que le pertenecía a la editorial. ¿Cómo está Aragonés? Muy bien, bien de salud. Gracias, Juan Carlos. Acabo de hablar con él esta semana. ¿Cuándo en Zoom con Sergio? Va a ser uno con la Chora, pero yo tengo muchas ganas de hablar con él. Y en cuanto aprenda a manejar esta madre y se pueda hacer un Zoom, lo voy a hacer. Calimán sigue su publicando. Camite y esta superhéroe, la empresa que tiene los derechos, son los que... ¿Crees que algún día regresará nuevamente a una convención? Yo espero que sí. Digo, tengo mucho interés en hacer Yo quiero seguir en Querétaro haciéndolo. Lo que pasa es que ahorita no se sabe. También tengo que ser honesto. O sea, todo el mundo habla. Pero pues hay una cuestión económica que yo hay que cuidar. Porque del 2019, que se hizo la última, fue en mayo. Pues ya pasó, ya voy casi para 2 años. Pues tampoco iba a mantener una empresa así. Es complicado. O sea, pueden decir lo que quieran, pero es una cuestión económica. Netamente económica. Y pues... yo organizaba eventos, me dedicaba a la parte editorial, a la parte cultural, y adivina cuáles han sido las 3 más jodidas, ¿no? Hay que buscarle la papa, yo tengo que mantener a una familia. Sobre un huevo de publicaciones que tuvo vida en la segunda mitad del 95, cuando mediados del mismo año, Beat sacó a la venta un montón de impresos de Batman eternamente, y poco después dejaron de aparecer Batman y Superman quincenales para... ¡ay! Por 3 o 4 meses, ¿cómo tuvo ese relajo? Fue cuando trataron de ajustar... la continuidad de después de la muerte de Superman y de la caída del murciélago con la continuidad anterior que se había quedado, y fue, si no me equivoco, en el 94 cambian de tamaño, sale de Batman de Last Arkham y tratan de, pero en lo que ajustaban se hizo ahí un desmadre en el 95, se clavaron mucho en hacer la Mesif y eso también jodió mucho. Yo te ayudo con el Zoom. Sí, Alfredo, me gustaría mucho hacer un Zoom. ¿Crees que si el cómic se hace digital habrá más piratería en internet? No, el problema es que tienes, o sea, en internet se vuelve una opción más de las millones de opciones que tienes. O sea, tienes que ser realmente bueno para llamar a la gente en ese momento. Vida estafa a Marvel y DC, sí. No cambiarás de serie a León, pues a menos de que Querétaro me mande la chingada, yo tendré que ver cómo le hago para... Y no es otro lado. El intento en prosa de abordar superhéroes en México. Lo poco que he leído no me ha gustado mucho, no me parece... Me parece que los superhéroes tienen ya un canon muy establecido. Tal vez lo último que me llegó a interesar un poco en otros fue Brightborn. Me gustó para dónde iba la onda. Me gustaría ver una segunda parte. Bueno, ya párenle, ¿no? Ya llevamos casi 3 horas. Yo me duele la garganta. Ay, pero con este cafecito muy sabroso. Nostalgia, pues mira, un cómic al estilo de Mil Chistes, pues sí, hicimos la revista de la Conque y fracasó, entonces pues no sé. Pero bueno, ya acabaron las preguntas, señores.
Pues esto ha sido, no sé, les doy un minuto en lo que me despido, por si tienen las últimas preguntas. Yo ya me voy, ya van a dar 3 horas, ya me tengo que retirar. Y yo, mames, ya van a dar las 8, no sé qué chingada, me duele la garganta. Si quieren, más bien, por favor, en los comentarios o en mi Facebook, o mándenme mensajes diciendo de qué quieren que hablen los lives. Y les aviso, regresan los apuntes chamánicos. Ya conseguí que me ayudara con esta edición porque estoy medio güey para eso. Regresarán los apuntes chamánicos, les voy a hablar. Tengo que regresar con el tema pendiente y tengo un par de entrevistas ya grabadas que quiero poner. Queremos pues regresar. Voy a tratar de darle continuidad a esto. La verdad es que el año pasado, 2019, el fin de año fue un final un poco difícil a nivel personal. Y este año ha sido muy cabrón con todo esto de la pandemia y tratar de... Pero bueno, vamos a tratar de regresar a la continuidad que teníamos antes, a darle seguimiento, ¿sale? Es algo de Jan Fiat Casab, no tengo ni puta idea, no creo. Una anécdota bonita que hayas vivido en Vid, híjole, cuando conocí a Sixto en la editorial, me emocioné mucho porque pues, era uno de mis ídolos de la infancia. Jesús Aburto, José Luis Jiménez, sí, un día hacemos esa plática entre cuatro, estaría chido. Luego no voy mucho al Comic Rock Show porque, híjole, la verdad es que está cabrón lo que sucede ahí, hay cosas que no me gustan mucho, pero bueno, igual un día voy nada más para saludar a la banda, a la que me quiera, porque hay gente que no me quiere mucho por ahí. Entonces, Jackson Sandoval, pues sí, ahí sí puede, son 3 horas, yo no creo que alguien tenga la paciencia ni las ganas de estar viéndome 2-3 horas hablar. Rogelio, gracias por el regreso. Rogelio Fortanel, Carlos Santa Cruz, Evangelina Puente, Raron Drake, el origen del rock show. Es muy sencillo, pero pues igual lo cuento. Voy a dibujar a Susana a distancia, bien buena con las chambeadoras. Pues no, ahí no había ni sana ni distancia. Juan Carlos, nos da gusto. Sí, tú y yo tenemos algo pendiente, acuérdate, mendigo, desgraciado, infeliz, poca ropa, nalga pronta. No, un saludo, Juan Carlos, espero nos veamos pronto. Pégate unos chivos, ya no puedo decir eso porque qué crees, me reportan y Facebook no va a ser que su chingado ya dije una grosería, que su fregado el algoritmo me ande borrando. Es que ahora, ese es uno de los problemas, antes de irme lo tengo que decir. Una de las cosas, por ejemplo, por la que es muy difícil ya regresar, por ejemplo, a los forasteros, pues era algo que se hacía pues, entre cuates. Y la neta es que ahora hay gente que tiene muchas ganas de chingar y está viendo nada más de dónde agarra para hacerlo políticamente correcto, para decir lo que te debes de hacer, para decir... Y hay gente que tiene muy pinche mala leche. Entonces, pues mira, no quiero darles excusas para que empiecen a chingar la marrana, la neta. Por eso luego, yo en lo personal ya no digo groserías o no me gusta andar metiéndome en estos asuntos de lo que hacíamos en los forasteros en los inicios, que éramos un pinche bola de balagardos, ¿no? Ricardo Bernal, Fabricio Salado, haz tu podcast. Sí, lo tengo, apunte chamánico, lo vamos a seguir haciendo. Ese dura un poquito menos. Henry Velasco, el Pipi de Sainz, que como chinga, pinche nena chillona. Tengo stalkers. Sí, ya es stalker, cabrón, en serio. Puro personaje de VIP para que el Junior coraje. Estaría bueno. Hagan uno de estos challenge de personajes de vida, estaría cagadísimo. Y ahí sí me callan el hocico, yo no digo nada, mira, así les queden pinches, yo no digo nada. Aguantarte 3 horas, gracias, mi Alfredito, sabes que te quiero mucho. Es una persona que admiro y quiero. Sí, yo sé, gracias, mi Pipi Disney, Genaro, hijo, tengo que negociar contigo esos bruguera que tienes, me gustan. Luis Manuel Cora, saludos. Danubio Bernal, Lili Vázquez, ¿quién más tiene saludos? Sí, ya se acabó el lavadero, ya estuvo. Señores, ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Les agradezco, espero les sirva y espero que queden sus dudas aclaradas de qué pasó con Editorial Vid. Y pídanle a Paco Jiménez, pídanle a Martín Arceo, pídanle a Ricardo Cachúa, pídanle a mucha gente que les tocó vivir ese rollo, que les cuente sus historias. Por ahí si convencen a J. Holguín, Gustavo Medina, díganle. Ha sido un pinche placer estar con ustedes. Ya lo saben, se lo enjuagan, se lo enceran, se lo cepillan, se lo lavan y se lo enmaculan.
inmaculan. No, porque decía otra cosa. Y fíjate cómo me detuve. Inmaculado, se lo inmaculan. Bueno, se lo indican. Ahí nos vemos. Ahí nos. Bye.